No, está suavecito, pibe, ponele, ponele, ponele. Y uno se pasa poniéndole chimichurri, se pasa poniéndole chimichurri a 3 centímetros del sol. ¿Cómo mierda va por el sol va a estar así? Parece que lo agarró un chancho con hambre al asiento. ¿Cómo están? Yo soy Kiel y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Gracias a muchos que vieron el video anterior de qué moto me compro por 50 mil pesos versión Mercado Libre, que si no lo vieron se los dejo por ahí arriba para que lo chusmeen después. Así que como les dije, hoy vamos a hacer un video bastante rapidito de qué moto nos compramos con 50 mil pesos en Facebook. Resumiéndoles un poquito, la idea de lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta, en este caso Facebook, para buscar motos que estén dentro de ese rango de precios. Vamos a analizar cada una de las opciones y así decidir cuál de todas vale la pena para comprar si tuviéramos ese monto de dinero. Ahora sí, sin dar más vueltas, pónganse cómodos para acompañarme a ver qué moto nos compramos con 50 mil pesos en Facebook. ¡Para la computadora! Ahora sí, estamos acá en el Marketplace de Facebook. Directamente nos vamos acá donde dice vehículos. Esperamos que cargue un cachito. Como vemos del lado izquierdo tenemos lo que serían los filtros. Acá yo tengo Joe Van Bransen, ¿no? Este es el radio. Vamos a poner 100 kilómetros. Lo dejamos ahí en 100 kilómetros. En la siguiente casilla tenemos el precio. Así que acá en máximo vamos a poner nuestro monto, que serían 2, 3, 50 mil pesos. Y como mínimo vamos a poner 10 mil. Obviamente 10 mil ahí, ahí. Porque obviamente motos de 10.000 no vamos a encontrar, creo que no. Pero bueno, lo ponemos en 10.000 como para que tenga una base. En la siguiente casilla tenemos la categoría y vamos a poner motocicletas, ¿sí? Dejamos que cargue. Y acá ya tenemos más o menos las opciones que nos van saliendo. Y vamos a empezar a buscar a ver cuál vale la pena. Bueno, para hacerlo un poquito más rápido y resumirles un poco el video, esta parte se la voy a poner en cámara rápida y yo voy a ir seleccionando qué motos a mí me parecen. Y después sí vemos a detalle cada una de estas motos. Así que, señor director, pónganmelo en cámara rápida, por favor. No, director, todavía no terminé. Siga la cámara rápida. Pon ahí. Bueno, ahora sí, después de media hora aproximadamente de estar seleccionando más o menos las opciones que yo creía que más valían la pena, vamos a analizarlas una por una a ver qué nos encontramos. Vamos con la número 1. Es una Honda Wave modelo 2008. Pide 30 mil pesos. Es muy barato. Como vemos, tiene llantas de aleación en las dos ruedas. No sé si estas vendrán así o se las habrán adaptado. Pero bueno, tiene freno de disco en la parte delantera. Se ve, bueno, no tiene los espejos. Como vemos, no tiene el portapatente tampoco. Y tiene estos escapes que son un poco ruidosos. Vamos a ver qué dice la descripción. Dice, vendo o permuto Honda Wave. Título, seda, el titular transfiere sin problemas. Bueno, acá pongo diferencias si hace falta. Bueno, vamos a charlar un toque sobre esto porque quiero contarles algo. Cuando yo me voy a comprar una moto, tengo puntos a tener en cuenta. Como número uno, la moto tiene que estar excelente de papeles. Yo me la tengo que poder transferir a mi nombre y tengo que poder darla de baja en ese municipio y darla de alta en mi municipio sin que tenga ninguna deuda, ¿sí? Hay muchos que no saben esto. Aparte de transferir la moto, ¿sí? De uno poder ir al registro automotor y hacer la transferencia a mi nombre, lo que uno tiene que hacer es darla de baja en el municipio si es que la moto paga patente en algún municipio. Esto se hace yendo a la municipalidad, pagando lo que se debe si es que debe y pidiendo la baja municipal. Después de hacer eso, uno con esa baja municipal la lleva a su municipio y ahí la da de alta para poder pagar las patentes en su municipio. Hay motos que no están dadas de alta en ningún municipio y hay motos que sí. Perfecto, este punto es muy importante. Que tengan los papeles en regla es súper importante. Lo que tenemos con esta moto, con esta Wave, volvemos acá, es que tiene el título, tiene la cédula, pero no es titular, ¿sí? Habría que contactarse, esto es importante, esto lleva tiempo y esto es un punto importante a tener en cuenta cuando uno va a comprar una moto, porque el tiempo vale oro. Hoy en día, o por lo menos para mí, el tiempo vale mucho. Entonces, si yo voy a ir a ver una moto, y además de eso yo tengo que hacer de gestor, tengo que andar averiguando a ver quién es el titular, preguntándole a ver si puede transferir, si qué horarios tiene libre para poder ir a firmar el 08, es todo un tema. Así que eso
Ténganlo en cuenta cuando vayan a comprar una moto. El tiempo vale oro, más si tenés que viajar para buscar una moto. Si la moto no está cerca de tu casa y tenés que viajar para ir a ver la moto, imagínate hacer todo ese quilombo en un lugar donde no conoces, lejos de tu casa. Es un quilombo. Así que, por favor, tengan en cuenta eso cuando vayan a comprar una moto. Yo la pasé también. Mis primeras motos, o creo que la segunda moto, la compré muy lejos de acá, gracias a mi amigo Natu que me acompañó. La verdad que fue un quilombo y no sé si lo repetiría. Me tendría que convenir mucho el precio de la moto para viajar tan lejos para ir a buscar una moto usada. En cuanto al precio, es un muy buen precio el de la moto. No dice el kilometraje de la moto, eso también es un punto en contra. En cuanto a los faltantes de esta moto, tenemos que le falta esta cachita de acá, le faltan los espejos, le falta el portapatente y lo tenemos al Brian cagando en la vereda, tomando una Schneider plácidamente después de haberse terminado una Brahma, que la dejó por acá, porque después a la tarde viene el Kevin y van a ir a comprar más birra. La rueda trasera está nueva, la cubierta trasera, mejor dicho, está nueva. La delantera no, la delantera está, me parece que para cambiarla ya. Pero como es la primera, vamos a dejarla porque 30 mil pesos es muy, pero muy barato. Acá tenemos una AX100, modelo 2015. En la descripción dice, permuto por Krypton, New Wave, CB1 o IBR. La moto es modelo 2015, tiene la cédula nueva. O sea que es una réplica, se extravió. Esto se hace cuando se extravía la cédula original y se hace una nueva copia de la cédula. Tiene fotocopia del título, digital obviamente hoy en día, para los que no saben y no transfirieron una moto en la actualidad, los títulos no se entregan más en papel, sino que son digitales. No es titular. Seguimos con lo mismo, lo de la primer moto, ténganlo en cuenta, ténganlo muy en cuenta esto. Para mí le baja muchos puntos que no sea titular. Es un quilombo. Tiene las dos cubiertas nuevas. Bueno, no dice nuevas, dice flamas. Pero quiere decir nuevas, ¿sí? Frenos nuevos, adelante y atrás, le anda todo. Prende a la primera patada y queda regulando. Se va con una parrilla cromada nueva. Parrilla es el portaequipaje trasero, supongo yo. Y detalles a la vista. Esta está en Temperley. Bueno, yo traduje que flamas era que las cubiertas estaban nuevas. Pero por ahí con flamas él quiso decir que estaban prendidas a fuego, ¿entendés? Las cubiertas. Y que por eso estaban así de gastadas. Porque esa cubierta, hermano, está más gastada que las chancletas mías. No sé si soy yo o está un poco torcida la moto. No sé si ustedes lo llegan a apreciar. Vamos a detenernos en esta foto porque no sé si viene el manubrio como que está como un poco torcido, puede ser. O a mí se me hace ojo, puede ser que yo tengo torcido la vista. Entre los detalles a destacar, tenemos el boquete este que tiene el asiento acá, ¿sí? Que yo siempre les digo a mis amigos, siempre les estoy diciendo, no coman picante, tengan cuidado con el picante. Uno va a la parrilla y le pregunta al parrillero, che, el chimi está picante. Y el muy sorete del parrillero te dice, no, está suavecito, pibe, ponele. Y uno se pasa poniéndole chimichurri, Uno le manda chimichurri, pero después cuando sale, ¿qué pasa? Se tira un pedo en el camino uno y se le pierde un cuarto de asiento. Así que tengan cuidado cuando vayan a la parrilla y le pongan picante al chori. Bueno, como yo ya dije en otro video, la AX, que es 2T, dos tiempos, no me gusta como moto. A mí no me gusta como moto. Y creo que por esa plata hemos visto mejores motos. Así que yo la voy a descartar. Discúlpenme, pero la verdad, sinceramente, a mí no me convence esta motito y no está en las mejores condiciones. Si estuviera mucho mejor la moto, tal vez la compraría. Tal vez. Pero así no. Vamos con la número 3. Tenemos una Guerrero modelo 2008. Es una G110. Es una moto que es semiautomática. Y está pidiendo 22 mil pesos, que es muy, pero muy poco. Vamos a ver qué tal está la moto. Las fotos, la verdad, que son de muy mala calidad. Bueno, acá se ve bastante bien. Acá se ve bastante entera. Pero sí, las fotos la verdad que dejan mucho, pero mucho que desear. Pero bueno, en la descripción dice, moto Guerrero, la estética es de Corbin Mirage. ¡Ah, tenés razón! Claro. Bueno, acá nos metemos en un terreno turbio, digamos, ¿no? Los moteros que estén viendo este video me van a entender con qué estamos tratando.
Si esta moto dice que es guerrero, pero tiene absolutamente toda la estética de una Corvette Mirage, es muy probable que el dueño haya comprado una moto entera, una Mirage completa, y le haya sacado toda la estética para ponérsela a su guerrero. Evidentemente, la moto que haya comprado no es nueva, no es legal, es robada, obviamente. Bueno, resumiéndoles la historia, lo que probablemente pasó es que el tipo este compró una Corvette robada y le puso toda la estética a su guerrero. Así que, mira, yo directamente, por más que acá dice que tiene todos los papeles, 08 en blanco, todo lo que vos quieras, pero a menos que yo pueda comprobar que este tipo no compró una moto robada para ponerle toda la estética a su moto, no la compraría ni en pedo, porque me sentiría que estoy siendo parte de eso. Y es algo que a nadie le gustaría, a nadie le gustaría que le choreen la moto. Y no comparto eso, así que directamente la descartamos. Bueno, acá tenemos otra Suzuki AX, pero esta vez una modelo 2008 más viejita, por 38 mil pesos. Dice modelo 2008, papeles al día, funciona bien. Como ya les dije, esta moto a mí no me convence y esta está más o menos en el mismo estado que la otra. Como ya saben, a mí no me convence, así que vamos a descartarla. Bien, bien, carajo. Bien, buenísimo, buenísimo. Tenemos otra opción porque en el video de qué moto me compro por 50 mil pesos, versión Mercado Libre, no vimos ninguna chopera o estilo choperita. Y tuve varios comentarios que me dijeron: boludo, pusiste una DAX, pusiste una Enduro, pusiste una pista, pero no pusiste una chopera. Pero no encontré, Perry. ¿Qué crees que haga, hermano? No encontré. Y ahora me reivindico, carajo, porque encontramos una Sanera Patagonia Eagle, 150 centímetros cúbicos, modelo 2012. Que bueno, vamos a chusmearla a ver qué tal. Pues yo tengo un problema. No, puede ser que esté el manubrio mirando un poquito hacia la derecha. Porque la veo torcida, pero hoy no sé. Seguro estoy torcido yo porque estoy viendo todas las motos que están torcidas. Bueno, como dijimos, es un modelo 2012. Es una 150 centímetros cúbicos. Pide 39 mil pesos, que no está mal. Y en la descripción dice, bueno, WhatsApp, que no hay información sobre WhatsApp. Tiene el asiento gastado por el sol, hay que cambiarlo o tapizarlo. Para. Vamos a leer de nuevo. Dice: tiene el asiento gastado por el sol, hay que cambiarlo o tapizarlo. Pero este asiento, ¿a cuánto? ¿Qué lo pusiste? ¿A 3 centímetros del sol? ¿Cómo mierda va por el sol va a estar así? Parece que lo agarró un chancho con hambre al asiento. Bueno, los asientos hay que retapizarlos, como dice, está bueno que lo aclare, aunque se vea a primera vista. Pero por lo demás se ve bastante bien la moto, la verdad que se ve bastante enterita. Tiene un par de piezas oxidadas como acá abajo. Pero bueno, no es nada muy relevante, nada grave. Se ve que está bastante entera, en general tiene los espejos, está bastante enterita, no tiene ningún faltante por lo menos. Acá tenemos algo para tener en cuenta también que dice hacerle cambio de batería. Hay que hacerle un cambio de batería, que tampoco no es nada caro. Enciende a patada, eso está muy bueno que tenga patada. La patada siempre te salva. Hoy las motos suelen venir sin patada, pero bueno, yo creo que es algo que, por lo menos en motos de baja cilindrada, está bueno que tenga patada. Dice, tiene un caño de escape roto, hay que cambiarlo o arreglarlo. Seguramente se haya pinchado el escape, así que, pero eso se puede mandar a soldar. No creo que esté, a menos que esté muy roto, se puede mandar a reparar, así que no hace falta comprar el escape entero. Creo que es la primer moto de este video que en el que el dueño es el titular de la moto, así que bien, puntazo. Esta moto está en Buenos Aires, no clara bien dónde sería, pero bueno, sería cuestión de contactarse a ver de dónde es la moto. 39 mil pesos, que hoy en día 39 mil pesos no es nada. Teniendo 50 mil pesos podemos comprarla por 40 y con 10 lucas hacemos la transferencia y gastamos 50 mil pesos o menos de 50 mil pesos. Así que me parece una muy buena opción. Tiene motor chiquito, 150, pero bueno. En general, los que buscan una moto de este estilo no buscan andar súper rápido, simplemente buscan viajar cómodo. Así que con que levante 90, 100 kilómetros por hora está súper bien para viajar. La dejamos como una buena opción para comprarnos por 50 mil pesos. Seguimos.